Miles de personas hemos recorrido las calles de Iruñería para decir que ya es hora, que las presas y refugiados tienen que estar en su casa, junto a los suyos. Vaya desde aquí nuestro abrazo más solidario para ellas y para sus familiares. Nos faltan compañeras de viaje, nos faltan vecinas del barrio, amigos del instituto, compañeras de fábrica y familiares cercanos, con nombres y apellidos, con rostros propios y una voz colectiva. El Estado español sigue cebándose con el colectivo de presos políticos vascos. Todavía son 264 los que se encuentran dispersados, sufriendo la más absoluta situación de excepción penitenciaria. El Gobierno del Estado, dirigido por ese partido que no es ni socialista ni obrero, no ha dado todavía un solo paso significativo en revertir la situación en las cárceles. Y por el contrario, se sigue manteniendo a las presas dispersadas con carácter sistemático. Se les niega la aplicación del régimen penitenciario ordinario. Se les niega la salida a los presos enfermos y a los que han cumplido las tres cuartas partes de sus condenas, o sea, que arquitectura jurídica para alargar sus condenas. Euskal Herria viene demostrando que existe una mayoría social, sindical, política e institucional que exige dar una solución a la situación de presos y presas. El momento es ahora. Los presos y presas deben abandonar las cárceles y volver a casa. Y mientras ese hecho no se produzca, no podemos hablar de normalización política. Sabemos que las llaves de las cárceles las tienen los estados. Es un hecho que es cierto, pero en nuestras manos está seguir saliendo masivamente a la calle para exigir la vuelta a casa de presas y refugiados. Y en ese camino queremos hacer un llamamiento especial para llenar las calles de Vigo y Bayona el próximo 12 de enero bajo el lema Orain Presoa. Pueblo a pueblo, barrio a barrio, ahí está nuestra fuerza. Vigo y Bayona han de ser un clamor, un puño apretado gritando por la libertad de nuestras presas. Ni queremos ni podemos quedarnos callados. Tenemos que seguir saliendo a la calle para revertir esta situación. Lo volveremos a hacer cuantas veces haga falta. El momento es ahora. Va la baralla. Resol Calera. Nos vemos el día 12 de enero en Vigo y Bayona. ¡Hola, Guta Gutarra! Gracias.